Hola, Sofía. Hola, Vivi. En algún lugar te va a aparecer que me podés enviar una solicitud para que yo te una a la conversación. Muy bien. Estamos acá esperando a ver si podemos unirnos con Vivi, que ahí A está por ver. entrar. Espera. ¿Se me escucha? Creo que Sí, sí. estás al aire libre. Se te escucha. Vivi está en Bariloche. Así que estamos viendo. Ahí estás, Ahí está, Vivi. ¿no? Ahí estoy, ahí estoy, Qué ahí bueno que estoy. estemos conectados con Ahí el estás. pasaje y el paisaje y la temperatura. Con todo, Estamos, exacto. Vivi está en el sur-sur de la Argentina. Debe hacer frío, ¿no? Exacto. Ahí se. No tanto, ¿No? no, no tanto, Se no transmite un tanto. poco el No, clima, lo que cómo se ve, cómo se ve. estoy, sí, no, después capaz les muestro, pero. No, prefería estar afuera que me parecía que era mejor, pero bueno, nada, porque adentro hay mucho ruido ambiente, pero bueno, no importa. No, y está Acá bueno la estamos. sensación de que se crea. Por ahí, ¿no? No, sí, la sensación que se crea. Aparte de una ciudad tan linda como Bariloche. Algo así. Bueno, acá estamos, Bueno. Vivi. Por ahí anda Fer, así que lo voy a unir. Ya está Fer, ¿no? Dale. Sí, lo voy a invitar. A ver si. Ahí está. A ver, ¿cómo es esto? Bien, lo hemos logrado. Por ahí va a aparecer. Estamos. Está. Buenas a todas, ¿cómo estáis? Hola. ¿Qué tal? Muy Bienvenido. buenas. ¿Cómo Muchas vas? gracias. ¿Cómo andan? Muy contento de que esté funcionando esto Sí, tan ¿no? correctamente. Teníamos Sí, miedo. increíble. Tenemos un poco de ahí como de, bueno, de atención a ver qué pasa con las conexiones, pero va a estar bien, vamos a estar bien, seguro. De vértigo, Genial. exacto. Así que eso. Bueno, cuando vos dispongas, Eri, podemos empezar. Por ahí se va uniendo algunas más gente. Podemos tal vez esperar unos minutitos. Vale. Hablemos del clima. ¿Cómo está el clima ahí, Fer, en Madrid? ¿Estás en Madrid? Ah. No estoy en Madrid, no, Ah. estoy en Francia. Pues yo creo que en un punto medio entre el calor y el frío. O sea, estamos ahora empezando el otoño, con lo cual hace sol todavía, pero ya. Ahí se cortó un poquito. Esperemos que no suceda. Medio parecido a lo que sucede
acá, que estamos por entrar a la primavera, entonces es muy parecido a la entrada al otoño, como que hay un cambiecito en donde hay una temperatura agradable durante un tiempo, desde el calor y ayer desde el frío. Así es. Sí, totalmente. Yo creo, Vivi, que podemos ir empezando y bueno, se van a ir uniendo. Dale, cuando vos dispongas. Bueno, dale. Bueno, empezamos entonces, si están de acuerdo con algunas introducciones que me parece que son importantes para ponernos en clima para esta conversación que tan gratamente pudimos coordinar para el día de hoy. Y bueno, por un lado, presento, digamos, la actividad en el marco de un proyecto que se llama Géneros, Prioridad y Afectos, Agencias Discursivas y Aproximaciones Teóricas, que tengo el honor en el que tengo el honor de participar con la doctora María Marta Quintana, que está por ahí escuchándonos, y es un placer en el marco del proyecto presentar esta conversación de Fernando López, que nació en Madrid en 1990, bailador, filósofo, investigador en danza, doctor en estética por la Universidad Paris-Suite Saint-Denis, capítulos de libros, entre ellos Historia queer del flamenco, editado en el año pasado, que es el que hoy tenemos, tenemos particular interés en conocer y acerca del cual vamos a conversar. Por otro lado, él no solo es investigador, sino que además dirige desde 2009 su propia compañía de baile flamenco contemporáneo, que por otro lado ha presentado múltiples espectáculos en diferentes lugares, no solo de España, sino fuera de España. Por otro lado, quien estará dirigiendo y coordinando esta conversación principalmente es Erika Gijena, que es bailadora, maestra, coreógrafa y directora, que ha trabajado desde el flamenco, pero no solo con el flamenco, sino utilizando ese lenguaje como un medio de diálogo con diferentes geografías, estéticas y experiencias artísticas en el campo de la danza. En ese plano, por ejemplo, más allá de dar clases y haber participado en eventos nacionales e internacionales, dirigió y actuó en 8 obras que también se han presentado en múltiples escenarios. Así que no quiero demorar más con presentaciones. Me callo y cedo la palabra para que puedan conversar Erika y Fernando. Muy bienvenidos y muchísimas Bueno, gracias, Vivi. gracias Bueno, a yo ti. principalmente quería también agradecer a la Universidad de Río Negro por esta. Te paso a ella Bueno, entonces gracias, para Vivi. empezar. Quería agradecer a la Universidad de Río Negro por esta confianza también y bueno, y por este momento. Así que, bueno, mira, Fer, una de las cosas que charlando y los que hemos tenido la oportunidad de leer tu libro y de conocerte también, los dos libros tuyos, una de las cosas que más nos interesa antes de meternos en el tema del flamenco es cómo llegás a la conclusión de quiero investigar sobre esto, quiero sí, teorizar el tema. Una de las cuestiones que hemos resaltado es cómo vos con este tema lo teorizás, es biográfico y haces una investigación como súper exhaustiva y bueno, y aparte es artístico también. O sea, que unís un montón de cositas súper interesantes y en donde muchas personas también pueden estar interesadas y poder leerlo, no solamente para un sector, sino como que es bastante amplio. ¿Cómo vos llegás a la conclusión de decir, bueno, yo me voy a meter en este tema y lo voy a teorizar también de alguna manera? Pues digamos que todo viene de algo que se fue germinando a lo largo de los años con mi práctica como primero estudiante, después coreógrafo, bailador y también profesor de danza, ¿no? Había un cierto, por mi parte, un cierto malestar de género dentro de los códigos del flamenco y fue, digamos, una experiencia que duró bastantes años. A pesar de que no fue tremendamente traumática, por decirlo así, sí que fue siempre como una especie como de inquietud sobre los códigos masculinos que yo como bailador tenía que seguir a la hora de bailar flamenco.
y que me alejaban un poco de esta idea de que la danza o el mundo artístico eran un espacio de mayor libertad que la propia, digamos, que la propia sociedad o la propia vida, ¿no? Yo, de alguna manera, cuando empecé a bailar con 11 años, estaba rompiendo ya códigos de género porque se suponía que la danza era una actividad solo para niñas, solo para mujeres, y si eras un hombre eras considerado directamente mariquita, lo cual era en aquel momento algo peyorativo, no es que yo lo tomase como tal, sino en el contexto en el que yo vivía así. Y digamos que todo eso fue alimentando una especie como de sospecha de género que me atravesó a lo largo de las diferentes experiencias que tuve a nivel artístico. Y digamos que todo eso fue como una especie de germen que estalló cuando las condiciones se dieron para crear una investigación sobre el tema. Yo me marché desde Madrid a Francia cuando estaba estudiando filosofía, y allí me di el salto, nunca mejor dicho, a un departamento de danza en el que nos pedían hacer un trabajo de investigación para el máster de investigación en danza. Y allí fue cuando casi de manera inmediata se encendió la luz sobre aquello que me parecía más cercano a mi experiencia, pero también más urgente a la hora de ser tratado desde el ámbito de la investigación. Esto fue como en 2013 que yo empecé a tratar la cuestión, y empecé desde algo muy pequeñito, que era investigar la historia y el desarrollo de los códigos de movimiento masculinos en una danza muy concreta, muy específica del flamenco, un palo, un estilo, que es la farruca, ¿no? Un baile que ha llegado hasta nosotros y nosotras como un baile supuestamente masculino o que reproducía los códigos de los hombres bailando flamenco tradicional. Y me interesaba mucho ver cómo se podían definir, calificar o describir esos códigos de género y cómo se habían transformado o no a lo largo de la historia, cosa que fue una experiencia muy, muy nutritiva y enriquecedora llegar a ver cómo aquello que nos parece, digamos, que siempre se ha producido de la misma manera, como los códigos de género masculino en el baile flamenco y en concreto en esta farruca, realmente eran algo relativamente reciente, que no respondían a cómo la farruca se había bailado 30, 40 o 60 años antes. Entonces, digamos que empecé por analizar algo muy pequeño, un solo baile, pero a lo largo de las diferentes etapas históricas para empezar a entender qué era eso que llamábamos masculinidad actualmente en el flamenco y cómo y por qué había evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? Y fue un trabajo que desarrollé tanto desde la investigación teórica como desde la investigación práctica, porque pude reconstruir a partir de unas partituras de movimiento una farruca de 1912 que me permitió ver cómo, bueno, todos estos códigos que ahora mismo actualmente nos parecen muy claros sobre la masculinidad de la farruca realmente no tenían nada que ver a principios de siglo y estaban más relacionados con unos códigos más suaves en el movimiento. Que relacionaban el flamenco con unas formas musicales a la moda en aquel momento y que hacían del flamenco incluso un arte más cercano al cabaret, al music hall y demás, que a esa imagen que tenemos a veces de sobriedad y seriedad asociadas a la farruca, ¿no? Entonces, digamos que empecé por ahí y fui tirando de los diferentes hilos que fueron surgiendo. Intentando siempre vincular mi propia experiencia artística con los objetos de estudio que tomaban y que por un lado yo los trataba con mucha delicadeza y mucho detalle y al mismo tiempo a mí me servían como, digamos, impulsos para que esa investigación no fuese simplemente un artículo para la universidad o una manera de obtener un título de máster o un título de doctorado, sino que realmente fuese un proceso de transformación. A mí me parece y me sigue pareciendo que el conocimiento y la tarea de la investigación solo tiene sentido como un proceso de cambio, como un proceso de transformación en el que uno parte de una idea intuitiva a veces y a lo largo del proceso esa idea va cambiando y el cuerpo también va cambiando. Las perspectivas y las experiencias artísticas también son llevadas hacia otro lugar, ¿no?
Entonces, digamos que para mí el conocimiento siempre ha sido eso. Más allá de esta dicotomía que a veces se sigue estableciendo entre el campo de lo teórico y la práctica artística, me parece que ambas están conectadas y que solo pueden estar conectadas cuando uno realmente las vive como desde la riqueza que cada una de ellas puede Claro, ofrecernos. sí, totalmente. ¿Y cuál es el hallazgo que encontrás después de todo esto? Porque por un lado, bueno, nada, lo que estás haciendo también, lo que estamos entendiendo es esta cosa de la danza, en donde se lo relaciona con algo femenino, y de repente estás trayendo al flamenco, en donde estamos relacionando con algo masculino. Entonces, ahí es donde hay como una separación. Pareciera que el flamenco no es danza o algo así. ¿No? Es curioso porque, claro, todo tiene realmente esta clase de categorizaciones sociológicas son muy complejas, pero es cierto que dentro del ámbito general de la danza, el flamenco de por sí, al menos en España, es considerado como un arte más por su fuerza, por su pasión, por el tipo de códigos y las emociones que se transmiten, que tienen que ver muchas veces con la ira, con el enfado, con emociones muy intensas de tristeza, pero siempre desde una posición corporal de afirmación, se suele considerar una estética más masculina, tanto para las mujeres como para los hombres, ¿no? Entonces, digamos que dentro de la danza es, al menos, repito, al menos en España, el flamenco está considerado como algo más masculino que, por ejemplo, la danza clásica, que yo también he practicado y que de hecho fue el primer estilo que yo practiqué antes de meterme casi de inmediato al flamenco cuando tenía 11 años, ¿no? En el caso del flamenco sí que han existido hombres a lo largo de toda su historia, pero sí que es curioso que justamente en este tratado de bailes del que os hablaba antes, que es de principios del siglo XX, 1912, Otero, José Otero, el maestro de bailes, ya da cuenta de una especie de feminización de la danza. Que provoca una pérdida de hombres que quieren bailar. Es decir, el flamenco empieza a profesionalizarse, empieza a pasar a ser una actividad para bailarines profesionales en el escenario, y en ese momento se empieza a perder, como sucedió también con el paso de los bailes de corte a la danza clásica y demás, un extrañamiento por parte de la gente que bailaba en ámbitos sociales como amateurs. Cuando empiezan a ver gestos y movimientos y pasos que ellos no pueden repetir en gente que los hace desde el escenario. Creo que esto es algo que con diferencias en cada caso se puede extrapolar a casi cualquier estilo de danza. Cuando la danza se profesionaliza y se lleva a los escenarios, casi de inmediato se crea una distancia con el bailarín amateur que deja de sentirse como identificado con la danza, ¿no? Y entonces la danza pasa a ser algo que observamos, no que practicamos, y entran en juego todas las dinámicas de deseo, de identificación, de proyección, que seguro que desde el psicoanálisis pueden ser analizadas de manera muy profusa, y que hacen de la danza un objeto de la mirada, más que un objeto, más que una actividad compartida con otras personas que podemos practicar sin que nadie sea mirado y nadie esté mirando porque todos estamos bailando, ¿no? Entonces, hay algo que tiene que ver como con esto. La construcción de la masculinidad tiene que ver mucho con el hombre es el sujeto que mira, por excelencia, al cuerpo de la mujer, y la mujer es el objeto que es observado, que es mirado, ¿no? Que es admirado, que es erotizado. Entonces, cuando la danza pasa a ser algo que miramos y no algo que practicamos, los hombres empiezan a apartarse porque ellos no quieren ser aquellos objetos que son mirados, sino quieren ser aquellos que miran, ¿no? Entonces el hombre se convierte en un espectador muy ¿Y tu rápidamente. acercamiento al flamenco tiene que ver con esto? Cuando arrancás por la danza clásica y empezás como a irte para el lado del flamenco, ¿tiene que ver con esto? Realmente no, realmente.
De hecho, durante muchos años yo fui muy baletómano. Entré por la vía de la danza clásica porque mi hermana mayor bailaba ballet en aquel momento, que no sé si está por aquí, me ha parecido verla. Y bueno, fue como la entrada rápida, pero sí que es cierto que yo tenía una intuición sensible o una atracción por el flamenco que iban más allá de la facilidad y la pasión que yo podía tener por el ballet. Me daba la impresión de que mi cuerpo se expresaba mejor desde el flamenco y de que había algo que musicalmente, aunque me encantaba bailar danza clásica, había algo que musicalmente me atraía casi como un imán hacia el flamenco porque yo sentía como que ahí conectaba con algo para lo que no tenía palabras. Pero que tenía que ver mucho con mis preocupaciones o mi sensibilidad de aquel momento, ¿no? Bueno, yendo como un poco acá al tema del flamenco que hemos pasado naturalmente. A mí se me ocurre un paralelo con el tango argentino, en donde el hombre es una danza en donde es muy masculina, donde en un comienzo practicaban hombres con hombres. Y la verdad es que yo estudié tango y he ido a un montón de clases en donde el profesor hace varios años, ahora ya no estaría permitido, dice, usted es mujer, no habla. Horrible. Entonces, bueno, está esto de que el hombre es el que comanda, el hombre es el que marca el paso, o sea que es un baile y es un código de hombres, y la mujer sumisa, o sea, si de hecho vos vas a una milonga acá y te agarra uno de estos viejos antiguos que bailan como aprendieron en la esquina de su casa, nada, terminaste una pieza y no hiciste el paso que él tenía en su cabeza y te dice, no, yo te marqué para allá y vos te fuiste para el otro lado. Esto sucede cada vez menos, pero digamos que en sus inicios podemos hablar que el tango es totalmente, no solamente masculino, sino que machista. Ahora no, ahora se está tratando y ya está como en un lugar mucho más de que conversamos los dos y nada, está lo queer muy insertado en el flamenco, en el tango. Y yo encuentro que en el flamenco hay algo de eso, como de esta cosa, de que sea tan masculino, o sea, está aceptado que las mujeres bailen en pantalón. En un momento de tu libro vos haces relación a este tema, pero si un hombre se viste de mujer, ¿qué pasaría? O sea, deja de ser flamenco. O sea, para que sea flamenco tiene que ser masculino y aguerrido y esto, digamos, desde ese lugar estaría bien. ¿Qué pasa como en la genealogía del flamenco? O sea, en su historia, ¿qué es lo que sucede? Pero yo acá de repente te digo, bueno, el tango tiene una necesidad, no sé, mi abuelo bailaba tango y siempre me cuenta de que practicaban entre hombres, y bueno, había una cuestión ahí medio social de ese momento. ¿Qué pasa con el flamenco en este tema? Es interesante que hagas este paralelismo porque aunque hay muchas diferencias, bueno, diferencias radicales, no tiene nada que ver el flamenco con el tango, pero sí que es cierto que ambos son formas artísticas que surgen en el siglo XIX y que responden muy claramente a ciertos parámetros artísticos y estéticos del romanticismo, es decir, la valorización de las emociones y de la pasión por encima de la razón, una comprensión del cuerpo desde un erotismo casi dramático, ¿no? Y un erotismo comprendido también casi como una actividad del cuerpo devorador hacia la otra persona, que en el flamenco vemos poco porque no hay tantos pasos a dos, pero que se expresa incluso desde la propia individualidad, ¿no? Hay algo como de la pasión y la emoción que desborda el cuerpo y que casi lo aniquila, ¿no? En última instancia. Sobre lo que cuentas del flamenco, claro, el flamenco se empieza a definir, es lo que yo trato en Historia Queer del Flamenco, como algo masculino respecto de las formas artísticas europeas que había en el momento de su surgimiento, especialmente en este momento que comento, el siglo XIX. Es decir, ¿qué ocurre en España? En 1808, como todos y todas sabéis, tenemos la invasión de los franceses, empiezan a introducir, no soy un especialista en esta época histórica y tampoco soy un historiador, pero digamos en resumen que se imponen las formas artísticas italo-francesas que vienen de Europa y especialmente se identifican con el enemigo. Entonces, esta estrategia de
feminizar al enemigo, es decir, de considerar que el enemigo es un afeminado, es algo que históricamente nos encontramos en muchos lugares. Entonces, ¿qué hace la cultura popular en España para defender, digamos, la identidad española? No trata de imitar a las corrientes extranjeras, no trata de superarlas, sino que de alguna manera reivindica lo popular, lo bajo, como algo mejor precisamente porque es más masculino, porque está menos estilizado, porque frente al movimiento ilustrado francés, que de alguna manera defendía la racionalidad, la estilización, la armonía y la mesura, el arte popular español va a defender lo contrario, la pasión, el desbordamiento, lo irracional, la primacía del cuerpo, etcétera. Y eso va a ser considerado como más masculino y por tanto como mejor. Y esto es algo que es interesante observar, porque muchas veces cuando hablamos de códigos de género en estos términos tan dicotómicos, parece que digamos que es como si el universo se dividiera en dos partes que se equilibran o que se igualan. Y no es cierto. Lo que sucede con lo masculino y lo femenino es que lo masculino siempre está por encima. Siempre ha sido socialmente considerado como superior. Entonces, el hecho de que una mujer, como tú comentabas, se vista de hombre, casi se entiende como una tendencia natural de lo inferior hacia lo superior. Entonces, bueno, las mujeres nunca lo van a lograr, pero al menos lo intentan y tratan de asimilar los códigos de lo que se considera que es superior socialmente e incluso estéticamente, que es lo masculino. Mientras que un hombre que ya de por sí está en una posición social de superioridad, cuando asume los códigos de género femeninos, de alguna manera lo que hace es rebajarse y de alguna manera asumir aquello que socialmente es considerado como inferior. Además, hay en ese gesto una puesta en cuestión radical de esta jerarquía, porque es casi inconcebible que aquellos sujetos que están en una posición superior quieran rebajarse. Entonces, de alguna manera, desarmoniza esa construcción de la masculinidad como lo deseado, como lo superior, como lo más noble, como aquello donde se encuentra la fuente de poder y de autoridad, de la que tú además también hablabas. Entonces, crea una especie de cortocircuito que de alguna manera ni se entiende ni se desea, ¿no? Y bien, y cómo, por ejemplo, cómo se da esto que estás hablando de una manera como universal, cómo se construye con el flamenco, digamos, porque a mí también me surge a veces la cuestión de la apropiación del flamenco. Me da la sensación que es o como una cuestión de hombres o una cuestión de gitanos. ¿Viste? Como hay veces, o por lo menos lo que a veces se quiere dar a entender fuera de España, ¿no? Quizás en España cambia un poquitito. Pero a mí me ha pasado, después de un espectáculo en Villa Rosa, de ver como un grupito de hombres en la vereda, que eran los músicos que habían estado participando, y llegando más músicos, reuniéndose y yéndose a una casa, a un lugar en donde puedan hacer flamenco súper puro, digamos, ellos solos, y en donde las mujeres no podían ir. Sí. Esto, Sí, sí, no, disculpa, quería esto es como identidad de transmitirte género. esto en donde también me sonaba, yo en ese momento sentí como que el mensaje era el flamenco como que nada, es nuestro, ¿viste? O es de hombres, o es masculino, o que hay palos como súper, no sé, intelectuales, o desde un lugar en donde las mujeres no podrían como comprenderlo, una cosa así. Claro. Totalmente, tu intuición es completamente acertada. Entonces, como te decía, lo curioso de esta categoría de lo masculino y lo femenino es que es una especie como de filtro a través del cual miramos la realidad. Cualquier tipo de realidad tiene que dividirse en masculino o femenino, da igual lo que sea, ¿no? Entonces, te contaba antes que el mundo del flamenco, en su relación con otras artes europeas de la época, se consideraba masculino, mientras que lo otro se consideraba femenino o afeminado. Pero dentro del flamenco se vuelve a reproducir esta diferencia entre lo masculino y lo femenino, y lo hace de muchas maneras. En primer lugar, considerando que el cante es masculino mientras que el baile es femenino. Es decir, la danza va a estar más dedicada al cuerpo de las mujeres, que son aquellos cuerpos que el hombre heterosexual quiere
ver en escena, una vez más volvemos a la cuestión de la mirada, mientras que el cante, que se considera casi más elevado porque está desligado del cuerpo, porque es algo, el cante al final se refiere a la voz como el elemento inmaterial y por tanto como más puro, porque no depende, entre comillas, del soporte material, es considerado como una actividad femenina. Y de hecho, perdón, masculina, perdón, masculina. Entonces, es cierto que históricamente las peñas flamencas, en las que fundamentalmente lo que se hacía era escuchar cante, en las reuniones de cabales, que eran estas pequeñas reuniones a las que tú haces alusión en casas o en cuartos, muchas veces se limitaban a hombres y se consideraban que las mujeres eran un estorbo, ¿no? Y que no deberían estar ahí ni como ejecutantes ni como espectadoras. Y algo que es curioso es que muchas de las grandes voces del flamenco a lo largo de la historia del siglo XX han sido consideradas como buenas cantadoras precisamente porque cantaban como hombres. Esto es algo que cuenta Cristina Cruces en un informe haciendo referencia a cantadoras como la Paquera de Jerez o como Fernanda de Utrera, y era como que, bueno, se considera que el cante es una actividad de hombres y las mujeres que cantan bien flamenco son aquellas que cantan como un hombre, que cantan con una voz rasgada, masculina, con una cierta profundidad, con una cierta potencia, que se considera que las mujeres habitualmente no tienen. Entonces, esto es curioso, ¿no? Cómo esta especie de gafas que nos ponemos, binarias, de lo masculino y lo femenino, acaban haciéndonos ver cualquier rincón de la realidad en esos términos, ¿no? Y acabamos encontrando en cada una de las, pues dentro del cante, luego además hay cantes que se van a considerar más masculinos que otros, por la presencia del ritmo, por la seriedad del estilo, mientras que otros que son más suaves melódicamente, o que son más ligeros o más alegres, van a ser considerados como femeninos. Es decir, que el flamenco está completamente atravesado en todos sus niveles por esta Sí, entiendo diferenciación. que armas como un conjunto y un subconjunto, como si fuese el flamenco en sí masculino, pero podemos hacer como dos subconjuntos entre lo musical y el baile, ¿no? Y entonces ahí es donde se ve lo etéreo, o sea, el hombre, la heteronorma, digamos, el hombre y la mujer, lo masculino y lo femenino. Yendo a este tema, Exacto. una de las preguntas importantes que nos surge es si vos crees que es posible como construir un flamenco disidente. ¿Ya existe este flamenco disidente? Lo curioso es que el flamenco originariamente era una forma de disidencia artística, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque somos víctimas, digámoslo así, de un olvido histórico que produjo la dictadura franquista en España. El flamenco que hoy en día seguimos llamando tradicional es un flamenco filtrado por los códigos de género, por los códigos artísticos y sociales del régimen franquista. El flamenco que se hacía antes de la Guerra Civil en España, es decir, hasta el año 30, 1936, era un flamenco que coqueteaba con otros estilos musicales, con otros estilos de baile, que tenía la experimentación casi como un principio de creación cotidiano, en el que existía el fenómeno del transformismo, tanto de mujeres como de hombres, aunque en el caso de los hombres en menor medida. Era un estilo artístico que estaba naciendo y creciendo y transformándose constantemente, con lo cual esa disidencia, más allá de los espacios en los que se desarrollaba, que muchos historiadores han señalado que eran espacios de disidencia social, porque eran espacios nocturnos en los que se permitía el consumo de alcohol, los que a veces incluso había prostitución, tanto masculina como femenina. Digamos que el arte en sí mismo estaba en constante ruptura y transformación de las normas. ¿Qué sucede? Que ese arte, cuando llega el final de la Guerra Civil y el comienzo de la dictadura, poco a poco va, para sobrevivir probablemente, disfrazarse con los códigos aceptados por la dictadura franquista. Y esa dictadura franquista va a borrar completamente toda esa etapa previa y va a hacer del flamenco casi un símbolo, y sin el casi, un símbolo nacional español.
y que va además a exportar como imagen del país para atraer a turistas extranjeros. Entonces, ese hervidero de ideas, de imágenes y de emociones tan diversas que producía el flamenco se van a reducir muchísimo durante la dictadura y solo años más tarde va a, con la llegada de la democracia y bueno, con diferentes artistas que se atrevieron a ser disidentes durante la dictadura, algunos de ellos pagando un gran precio, solo en ese momento va a recuperarse este discurso no normativo. Y lo curioso, cuando hablo de que somos víctimas de un olvido, es porque nos ha parecido que esos artistas transgresores que han llegado después con la democracia o incluso 20 o 30 años más tarde, los años 90, estaban rompiendo con algo sagrado, con una norma que había permanecido a lo largo de los siglos y que realmente era una regla que se había impuesto en los años 50, cuando ese régimen franquista hace del flamenco, pues repito, una estrategia comercial, una estrategia turística y una estrategia identitaria. Entonces, el flamenco, digamos que originariamente, antes de la dictadura, era mucho más abierto y flexible de lo que luego se nos ha Súper vendido. interesante esto que decís, porque en realidad ahí es donde empieza la cuestión de matar el flamenco. Pasa lo mismo a veces con el tango también, como que copiar al compadrito del año 40, ¿viste? De 1940, 1950, o sea, el tipo de vestuario, el tipo de baile, el tipo de coreografía, el tipo de movimiento. Todo eso arma una copia que pareciera que el flamenco es esa imagen de la mujer con los volados y el hombre con la chaquetita y el sombrero de las borlitas, y que para que sea flamenco tiene que ser de esa forma. Hay veces que nos pasa mucho, quizás, pasa mucho a lo. Vuelvo al tema este que también mostrabas al principio y resaltabas, de que la parte de investigación y la información no debe ir separada de lo que sería el baile, el movimiento y de lo artístico, porque eso es lo que hace que con más sabiduría, o sea, somos más libres de representar lo que queremos representar. Entonces, cuando se separa y se compra solo una coreografía sin saber por qué, a mí me parece que ahí es donde existe o compramos una imagen, no sé, por lo menos desde acá, desde el lugar, desde nuestro territorio, compramos una imagen sin saber el motivo de por qué se armó esa imagen de esa manera o en el año, o por qué es lo que ocurría socialmente, ahí es donde está como la mayor cantidad de errores, digamos, de hacer algo que capaz hasta deja de ser flamenco. Si yo hago como un estereotipo de vestuario, de movimiento, de lo que sucedía o cómo se vestía un artista en los años 40, quizás hasta lo estoy matando como arte, digamos. Estoy haciendo una reproducción y quizás no me estaría apartando de lo que en realidad sería. Al tener más información de lo histórico, quizás en la actualidad puedo representar más, como esto que a veces se da mucho de que Israel Galván no es flamenco, ¿viste? Y se empiezan a hacer como, nada, está bueno quizás ir a ver a Vicente Escudero y empezar a hacer comparaciones en sus movimientos y poder llegar a entender un poco cómo se inicia el flamenco. También un poco para nosotros que somos los que por lo general compramos, ¿viste? Yo siempre estoy tratando de romper esto de que no vayamos a comprar el baile, la coreografía, sino que tratemos de entender y trasladarlo a nosotros, a nuestro territorio, y poder armar desde acá un flamenco, digamos, o por lo menos algo un poco más personal o con un poquito más de entendimiento de lo que estamos haciendo, porque si no es como que lo matamos. Sí, total. Sí. Se toma, ahí es donde la danza se convierte en un objeto de museo y como arte viva deja de tener sentido, yo creo. Y bueno, por hablar un poco, si puedo hablar ya. Vale, genial. Por dirigirme un poco más en la dirección de lo que sé que son tus preocupaciones, que también aparecen de alguna manera en parte de la investigación que yo he hecho y que sigo desarrollando ahora más todavía si cabe. Y es esta idea de lo que yo llamo el españolocentrismo, que forma parte también
de ese estereotipo asociado al flamenco, según el cual España no solo es el centro productivo, sino es el que tiene, digamos, de alguna manera, la potestad para ser el único que genera valores, ideas, movimientos, músicas, etcétera. Y que los demás, los artistas extranjeros o los artistas en el extranjero, casi tienen que estar pidiendo disculpas por bailar, por cantar o por lo que sea. Esto no quiere decir que todos los artistas extranjeros sean buenos, pero tampoco quiere decir que todo lo que se hace en España sea bueno. Lo interesante de hacer investigación sobre este aspecto es darnos cuenta de hasta qué punto el flamenco es un arte que puede surgir en una parte muy concreta de España, pero que es fruto de circulaciones entre muchísimos países y que nunca lo ha dejado de ser. Desde los elementos más tradicionales, es decir, desde los movimientos, el mantón de Manila, que recuerdo que Manila es la capital de Filipinas y que el mantón venía de China, desde la bata de cola, que es una imitación de un vestido de novia francés, desde cantes que han sido importados desde Sudamérica y se han fusionado, un cante mexicano con un sorsico vasco da lugar a una colombiana en los años 30, para entender hasta qué punto el flamenco ha sido y es fruto de circulaciones artísticas y que solo desde esa circulación el flamenco ha encontrado su, digámoslo así, su riqueza y que por tanto entender eso nos puede dar permiso. Como artistas que no hemos vivido en España o que no hemos nacido en España, para entender que se puede hacer flamenco y buen flamenco, entendiendo que existe una riqueza en nuestras vivencias, en nuestras culturas propias, y que hay también un flamenco argentino o un flamenco en Argentina que puede ser igual o más poderoso, igual o más interesante, igual o más puro que el flamenco que se hace o que se hacía. En España que se considera como el modelo que hay que seguir. Una de las cuestiones, porque sé que esto se corta a la hora y queríamos a ver, proponer de que hagan algunas preguntas, entonces una de las últimas cuestiones que te quiero comentar es, a partir de la escritura de tus libros, o sea, ya estamos por toda la gente que nos ha preguntado del libro de Fernando, vamos a ver qué es lo que podemos hacer para que los libros puedan estar acá y los puedan leer también. Por la ley, luego de la edición de tus libros, ¿vos creés que hay un cambio? ¿Hay como una visibilidad de lo queer, no sé, dentro del flamenco un poco más libre? ¿Se abrió algo? ¿Hay algo que cambió entre los artistas? Sí, y yo creo que no se debe solo a la publicación del libro, se debe, y en esto suelo insistir bastante, a una tarea colectiva. Es decir, las y les que están abriendo el flamenco a nuevos códigos de género, a nuevas formas de experimentación, somos, no sé si una comunidad, pero desde luego una red que además nos enriquecemos los unos a los otros. Y el flamenco, desde aproximadamente hace unos 10, 12 años, está en un momento de explosión en cuestiones de género. Yo creo que hay algo en el ambiente, al menos en España, que nos hace entender, también porque socialmente esto se está poniendo de manifiesto, que los problemas asociados a las cuestiones de género y de identidad sexual son urgentes. Y es un momento en el que todo eso se está trabajando de manera social y de manera colectiva y está estallando por todas partes. En los escenarios, con muchísimas propuestas de artistas, tanto muy conocidos como menos conocidos, en la universidad, en estudios de investigación, un poco en todas partes, esta cuestión se está trabajando. No quiere decir que haya un progreso total, está habiendo también muchos, pero yo creo que menores, efectos rebotes de personas de críticos de flamenco. Que de alguna manera se atrincheran detrás de sus prejuicios y que defienden algo que ya no existe y que consideran que es lo único valioso en el flamenco. Entonces son casi críticos o espectadores necrofílicos porque parece que solo aman lo muerto y que todo aquello que está vivo les parece decepcionante y son incapaces de aprender a quererlo, de aprender a desearlo. Esto es algo que cuenta Paul Preciado en uno de sus artículos
que yo valoro más y que aparece en un apartamento en Urano y que nos habla de que hace unos años de alguna manera teníamos que entender desde el intelecto esta cuestión de los códigos de género, ¿no? De que son códigos que hemos incorporado socialmente y de que existe una realidad más allá. Había una necesidad de construirlo desde el concepto. Y acto seguido nos dice él, ahora tenemos que aprender a amar, aprender a desear la disidencia, porque no basta con entenderla. Hay que aprender a cogerle el gusto a la libertad, porque la libertad es algo que realmente nos parece muy seductor, pero que cuando uno la pone en práctica es realmente un reto. Es un reto en la vida cotidiana, es un reto a nivel artístico, es un reto a nivel incluso físico y corporal, y por eso digamos que estamos ahora en ese punto en el que hemos progresado mucho a nivel de conocimiento, en el que hemos progresado mucho a nivel de prácticas artísticas y en el que me da la impresión de que ahora empezamos a tener como espectadores también una mirada cada vez más educada en esa libertad que los artistas están proponiendo. Muy interesante. ¿Crees que hay un poco de miedo en algunos artistas a expresarse tal cual lo sienten? Ay, me parece que quedaste sin sonido, a ver. Ahí está. Normalizado, yo creo, está y creo, pero lo cual no quiere decir que uno no pase miedo, es decir, que el hecho de que ahora haya más facilidad para programar piezas un poco disidentes y de que tengamos referentes y que haya pues libros como este que sean como un lugar de consulta, no quiere decir que no haya miedo. Yo sigo teniendo conocidos en España, artistas más jóvenes que yo y demás, que siguen teniendo miedo al presentar sus primeras propuestas y les da la impresión de que ay, no sé qué pasa. Ay, y les da la impresión, creo que quedaste. Sí. ¿Todo bien? No sé qué ha pasado. Que realmente es una especie de como de fantasma que nos persigue a todos, les va a sorprender cuando salgan del teatro y les van a quitar el carnet de alguna manera. Entonces, sí hay miedo a las consecuencias del acto artístico y casi a las represalias. Sí, porque hay mucha violencia a veces con el tema. Sí. Violencia simbólica y a veces incluso violencia material, porque es cierto que el hecho de que haya grandes festivales que no te programen por la manera que tienes de moverte o el tipo de temas que tratas en tus espectáculos, eso ya no es una violencia simbólica, es una violencia económica y material a la que los artistas se exponen y de la que tienen que pagar también las consecuencias. Sí. Y aquí sucede también sucede mucho eso. Bueno, Vivi, yo sé que estás por ahí, que te ha sido como para que circule mejor esta cuestión del online, con una cámara menos, pero yo quería saber si vos tenés alguna pregunta que aporte al proyecto. Nada. Sí, he preguntado casi todo lo que me has cuestionado, preguntado vos también en algún momento a mí. Y bueno, si me quedó algo que es tu momento, Vivi, como para preguntar. A ver si está Vivi ahí acá. Está, a ver si estás entrando. A ver, ahí estoy. Ahí estás, ahí estás. Bueno, ¿se me escucha? Sí. ¿Y se me escucha? Buenísimo. Sí. Bueno, nada, muchísimas gracias a ambos, a Fernando especialmente, que lo tenemos como el gran invitado. Y sí, quería agregar alguna pregunta más, si tenemos todavía unos minutitos, que tiene que ver tal vez con la otra cara, ¿no? Con pensar. ¿Qué recepción vos sentís que tuviste de estas investigaciones tan ligadas a la práctica artística en la academia? Si pensás que ahí hay una tradición de institucionalización en marcha, ya más consolidada,
digamos, a partir de tu currículum vemos que no necesariamente esas investigaciones se dan en la tradición académica española, sino también en la francesa. Y si interpretás que hay líneas teóricas, espacios de investigación, que alojen mejor, digamos, estas inquietudes en las que se puedan encontrar más aliados, digamos, respecto de otras donde hay tal vez un rechazo mayor. Esto también pensándolo en el campo académico, ¿no? Sí, yo creo que tendemos hacia eso. Y es cierto que yo he estado siempre de ida y vuelta entre Francia y España. Y siento que en Francia, para empezar, porque hay departamentos de danza en las universidades, cosa que no existe en España, es en su estricto, están dando pasos más avanzados y más rápido en esa dirección para darle el valor y el lugar y el tiempo a las investigaciones que están basadas en práctica, a las tesis de creación, etcétera, etcétera. Esto también está en España, es decir, no es algo que no exista en absoluto, pero es cierto que me parece que está todavía en un estado de mayor fragilidad, de menos reconocimiento institucional y de, bueno, y con los obstáculos que se suelen encontrar este tipo de prácticas cuando aún todavía hay núcleos de resistencia. Y he de decir, núcleos de resistencia que no solo vienen de la universidad o de la academia en el sentido teórico, sino también de las de las propias instituciones de la danza práctica, es decir, de conservatorios a los que les da pánico esta entrada de la teoría y de la práctica ligada a la teoría, porque pone mucho en cuestión la identidad que como artistas hemos, perdón, como bailarines o como coreógrafos hemos asumido durante mucho tiempo de manera completamente desligada del conocimiento, de la lectura, de la investigación, etcétera. Entonces, este modelo que liga la práctica y la teoría derrumba muchos binarismos y también obliga a muchas personas a ponerse las pilas, lo cual hace que se generen muchas resistencias por las dos partes, repito, ¿eh? Sí, es muy interesante eso que señalas, digamos, esta figura del artista investigador, que tal vez en nuestra tradición académica argentina está más ligada a la práctica teatral y no tanto a la danza, es sin duda una agenda, ¿no?, a llevar adelante y digamos, me interesa mucho esto que señalas respecto a que las resistencias no solo están en la academia, que es donde uno tal vez las encontraría más fácilmente o donde, bueno, tal vez por mi trayectoria yo pienso más rápidamente que pueden aparecer, sino justamente en todos esos otros espacios que son institucionales al campo de la danza y que ofrecen resistencias equivalentes también y violencias. Me pareció súper interesante eso que señalabas respecto a estas violencias que tienen que ver con la práctica artística, por ejemplo, en la programación de festivales, en la selección, en Claro. la circulación de estudiantes, por ejemplo, ¿no? Estudiantes, practicantes, artistas en formación. Me parece muy relevante eso, ¿no? Porque es como una circulación bueno, que puede desplegar prácticas horribles también, ¿no? Totalmente, sí. Mucha violencia a veces basada en prejuicios o en inseguridades, ¿no? O sea, tengo una compañera que es profesora o catedrática incluso de historia de la danza en un conservatorio en Madrid y a ella que ha tenido una vida como artista práctica muy larga también, aparte de ser historiadora, la llamaban las bailarinas del cuadernito. O sea, aquellas bailarinas que tomaban notas y lo decían como algo despectivo, ¿no? Como las bailarinas no reflexionan, ejecutan. Claro. Y por otro lado, es algo que también viví, además. Viendo una conferencia bailada que hizo la autora, que ahora que es francesa, pero que da clases en la Universidad en Buenos Aires, que es autora de este libro que se llama Pensar con mover, y ahora he olvidado su nombre, y es muy amiga mía, pero Sí. me pasa siempre. Hizo una conferencia bailada en un congreso de filosofía de la danza en Madrid, y de repente yo dije, pensé, claro, lo que hablabas tú de la programación, ¿por qué estas conferencias bailadas que son artísticamente muy potentes, pero que también están ligadas a una investigación, ¿por qué se tienen que hacer aquí en un aula de danza para un grupito pequeño y casi a escondidas y no forman parte de la programación oficial
del gran teatro que nos acogía, que eran los teatros del Canal en aquel momento. Es decir, parece que incluso esos artistas investigadores, que no son mitad artistas y mitad investigadores, sino que son 100% artistas y 100% investigadores, tienen la mitad de posibilidades precisamente por hacer el doble. Y Claro. que a veces ni encuentran su espacio dentro de la academia, ni encuentran su espacio dentro de la programación artística convencional de los teatros, sino que tienen que crear o buscar espacios híbridos en los que casi se les dé el permiso para hacer esta clase de cosas. Sí, completamente de acuerdo. Hay también hay un camino epistemológico, ¿no? A realizar que aparte de que es muy trabajoso, como vos decís, me gusta mucho esto de trabajan el doble, ¿no? Por ser mitad y mitad o por ser híbridos, trabajan el doble. Y entonces ahí hay todo un trabajo de construcción epistemológica que además luego tiene que encontrar espacios donde ser alojado, ¿no? Y ahí, sin duda, hay, me parece, un camino para recorrer, digamos, extenso y complejo, que entiendo que tendrá particularidades nacionales, porque sin duda las tiene, pero que Totalmente. también comparte una serie de constantes un poco más allá del país en el que vayamos, ¿no? Me parece que ahí hay un programa para formular que tiene que ver con la circulación interinstitucional y que desborda los límites, digamos, de las instituciones estatales, porque en el fondo nos encontramos todos con una agenda bastante común, ¿no? Sí, totalmente. Por eso cuando Erika me había preguntado cómo surgió el investigar sobre tus propias inquietudes o a partir de tu propia biografía y demás, le hablaba del hecho de que eso no se formuló hasta que no se dieron las condiciones necesarias. Y las condiciones necesarias quiere decir marcharme a 1.500 kilómetros de mi casa para estudiar en un departamento de danza en el que se aceptaba la teoría y en el que la práctica y la teoría podían ir de la mano. Claro. Sin esas oportunidades o sin esos contextos en los que se te da permiso y se te da un lugar y un tiempo adecuados para hacerlo, las cosas no suceden, se quedan en un estadio de deseo en el mejor de los casos y a veces como de hipótesis o de intuiciones que eventualmente uno deja como un proyecto para el futuro, pero que nunca llegan a realizarse. Entonces, insisto, creo que es muy importante que haya esos espacios, que haya esas oportunidades para dar alas y dar un motor a la gente que ya tiene ganas de hacerlo y tiene la capacidad para hacerlo. Buenísimo. Hermoso. Las instituciones ahí tenemos una responsabilidad para llevar adelante, sin duda. Bueno, Eri, Sí, estamos estamos ya con el con tiempo. cinco. Yo estoy mirando el Sí, reloj yo también estaba mirando para que porque no se nos no quiero que se corte. nos corte y que quedemos ahí en la mitad. Esto es el comienzo. En un momento hablaba ayer con Fer y le decía, esto que sea el comienzo de otros también, después que podamos ir programando y que nos podamos meter en cada libro en particular y en cada tema particular y que, bueno, nada, que podamos seguir, que sea el comienzo. Así que bueno, yo agradezco inmensamente este espacio. Y bueno, no sé, nada. También estamos planeando, esperemos que no se corte. Queremos que Fernando venga a Argentina. Está haciendo cosas muy Eso, eso. interesantes también con Belén Maya, que estuvimos ahí como viendo a ver qué podemos hacer. Pero bueno, estaría buenísimo tenerlo pronto, pronto. En eso estamos. Así que bueno, yo los saludo. Y para... Muchísimas gracias a las dos y ojalá nos veamos pronto en directo. Exactamente. Bueno, me tomo, digamos, la atribución de agradecerle enormemente a Fernando en nombre del proyecto y de la Universidad de Río Negro y muchísimo también a Eri, que fue la que propició este encuentro. Y me parece que, bueno, por algún comentario que surgió ahí, creo que sin duda esto va a seguir porque me parece que plantea unos temas a la vez de una necesidad y de un grado de novedad y de provocación a futuras reflexiones y prácticas, que me parece sumamente interesante. Para mí fue un honor escucharlos y bueno, les agradecemos además a todos, todas y todes quienes se conectaron y compartieron con nosotros este espacio. Así que bueno, Bueno, muchísimas, muchísimas gracias y hasta la hasta la próxima. próxima. Que sea Hasta muy la próxima, pronto. sí. Bye Muchas gracias. bye. Gracias. Adiós. Adiós.